Mis amigos curiositos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tu canal de curiosidades de Gina. Como ya te diste cuenta, vamos a realizar un lindo pantaloncito short al estilo tomber, así que te va a gustar muchísimo y sobre todo es una moda muy casual y muy divertida, así que te va a gustar muchísimo esta manualidad, así que no te pierdas suscribirte, darle manita arriba o compartir el video si tú crees que alguien lo necesite, así que sin tanto preámbulo, ¡comenzamos! Amigos, y los materiales que vamos a ocupar van a ser recortes de servilletas como se muestran, ya que nuestro estilo va a ser tumbler, ¿ok? Así como también nuestro recipiente para colocar nuestro resistol y nuestras pinturas para tela. Y el personaje principal va a ser nuestro short. Recuerda que las servilletas se adhieren muy bien a la tela y sobre todo hay que planchar después de que se seque bien estas servilletas a nuestra tela y así nos va a durar muchísimo. Y se puede lavar después de 72 horas. Así que después de todo esto, ¡comenzamos! Así que lo primero que vamos a realizar, vamos a hacer una donita en la parte inferior de nuestro short. Empezamos realizando un círculo, porque va a ser una media dona. Y ahora vamos a colocar nuestra pinturita textil en el contorno de nuestra dona. Y ahora vamos a colorear el glaseado. Y bueno, y es así es como nos debe de quedar. Ahora solo falta colocarle las chispitas. En este caso solamente cuento con unos plumones permanente, pero si tú tienes más pintura textil o de tela, la puedes utilizar. Y con pintura negra textil vamos a contornear toda nuestra donita, así como también el glaseado. Y así es como nos tiene que quedar. Y ahora vamos a colocar nuestras imágenes de servilleta. Vamos a colocar igual un plástico por debajo y vamos a empezar a pegar nuestras servilletas con pegamento para decoupage. En este caso estoy utilizando este. Y cuando se seque súper bien, vamos a colocar la plancha por encima para que se fije más a la tela. No te olvides de ver mis videos aquí. ¡Suscríbete!